La razón por la que estoy tardando tanto es para que no me digan calcador. Es que es eso, Ed. Si, si al final tus animaciones son calcadas de, de otros animes, te van a decir calcador. <laughs> Recuerda que uno de los primeros memes chingones de, de Perico fue calcador de mierda. ¿Cómo se llamaba el artista el que destruyó Perico llamándolo calcador de mierda? No me acuerdo. El Waffle. Waffle! Calcador de mierda. Se llamaba Akira Toriyama. <laughs> Waffle o Yere, que luego pasó a dibujar porno. A mí el que me mató fue uno que forzó relevancia... Sin, 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 no voy a malas, eh, no voy a malas. No quiero enfrentamientos. Simplemente por eh, la anécdota. Uno que forzó relevancia subiendo dibujos con easter eggs, ¿no? Con cosas ocultas del team, ¿no? En plan, era un dibujo normal, pero hacías zoom y veías un perico. O veías un Darkrai, o veías eh, una Bochi, o veías no sé qué... En plan, forzó relevancia con eso, en plan cuatro o cinco dibujos con eso, y luego su cuenta pasó a ser porno de orcas. O de, de orcos, ¿no? Los verdes estos, pero mujeres. De, de orcos hembra. Y luego toda su cuenta era porno de orcos hembra. <laughs> ¡Vaya hijo de puta! De <laughs> goblins, de goblins. ¡Vaya hijo de la gran puta! Un basado. Cómo forzó relevancia, en plan, ¿ya viste el nuevo arte de este tío? Y era, oh, a ver, a ver, a ver, vamos a ver las curiosidades. Luego el tío dijo, el futuro del arte está en el porno goblin. Y, y ahí está, conocía su público, trucazo máximo. <laughs> si fuera porno de orcas ballenas sería god. Nah, ese es un visionario, el arquitecto, el revolucionario. Oye, pues me dieron para vivir solo. Ah, mira, está aquí, está aquí, no, hombre. Pues no, muy bien, muy bien, hiciste bien, hiciste bien. Pero bueno, que yo cuando te seguí lo hice porque me interesaba ver las cosas ocultas que dejabas. Luego ya dejaste de hacer el arte que yo buscaba. Pero... De hecho, tomé ese camino por una frase que dijiste. Es que al final del día soy la putísima cara de la influencia. Mira que yo no me lo quiero tener creído, pero entre Bleach y yo... A saber qué frase fue. Desde que me dijeron calcador, todas las animaciones las he hecho yo. Bien ahí, Ed. Conviértete en el artista que debes ser. No jodas, está acá, creo que está. Mm, le sobró, ya no, ya no le sobra pan, ya no le falta pan sobre la mesa. El futuro del arte estaba en el porno goblin. Entre Pinochet y Dios yo no veo mucha diferencia. Eh, dijiste, comencé por YouTube, pero la vida me trajo a Twitch y, y, y quedé por ahí. Ah, amigo. Y al Pant, al Pant ha desaparecido. Al Pant le hizo un... Hablo desde mi pequeño conocimiento. Al Pant, al parecer, supuestamente, según lo que me llegó... Por favor, al Pant, no me hagas un hilo con fotos de Itadori. Según lo que soy consciente, pues como que desapareció. En plan, dejó de contestarle mensajes al Belce y el proyecto ECOS quedó paralizado. Lo cual es un tema que a, a Belce, pues obviamente, le pone bastante triste y por eso, pues no le gusta hablar de ello.